1-0 West Ham. 1-0. You know. 14-0 West Ham. Posiblemente nos encontramos en el lugar más turístico que tiene la ciudad de Londres. Nos encontramos exactamente en London Bridge. Hoy saldremos de una nueva estación, gente. Hoy saldremos desde London Bridge hasta la ciudad de Brighton, debido a que hoy hay huelga ferroviaria, así que hay limitación de trenes para movilizarse en la ciudad de Londres. Así que, mis brothers, nos vamos ya para la estación de tren y ya nos vemos en un minuto. Chao, mis crackers. Gente, estamos ya en el tren y ya nos vamos hasta la ciudad de Brighton. Mucha gente me ha preguntado si es que voy también a ir a ver partidos del Chelsea, obviamente para apoyar a nuestro compatriota Moisés Caicedo, pero créanme, mis brothers, que me hace falta tiempo, ya sean por varias razones. Por ejemplo, hay que ir a trabajar, hay que ir a la universidad a seguir estudiando y, por supuesto, lo más importante, la familia, gente, así que hay que dedicar tiempo para todo, pero haremos el sacrificio no solo irle a ver a Moisés Caicedo o a Pervis Estupiñán, sino también a Jeremy Sarmiento, que está en la ciudad de West Bromwich jugando para dicho equipo, ¿no? Así que vamos a ver, mis brothers, qué pasa. Y ya la próxima temporada nos organizaremos mejor, debido a que no es fácil conseguir tickets para la Premier League. Ya les he comentado que para ir a partidos de Premier League tienes que hacerte socio o miembro, o comprar prácticamente toda la temporada para que puedas ir, obviamente, a ver partidos, ¿no?, de cualquier equipo. Eso sí les digo, mis brothers, disfrutemos semana a semana apoyándole al Brighton, al Hove Albion y, por supuesto, a Super Pervis de Estupiñán, que, brothers, este brother está reventándola en la Premier League, ¿eh? Incluso está considerado como el mejor lateral izquierdo de la Premier League. ¡Tremendo! Y también, mis brothers, algo importante. No dejen de seguir apoyando este canal, dándole like, suscribiéndose y comentando, ¿eh? Así que, mis brothers, gracias por todo. Y nos vamos a dar una vuelta por la ciudad de Brighton antes de irnos al estadio Amex. Así que ya nos vemos, mis crackers. Gracias. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. I realize there's none left, 'cause I've been blazing and laughing so long that even my mama thinks I'm a man. Bonito día que está haciendo en esta ciudad de Brighton, pero, mis brothers, hoy pronostica lluvia. Así que vamos a tratar de aprovechar el buen clima que está haciendo en Brighton
y nos vamos a visitar ahora mismo el pub donde están reunidos todos los hinchas del West Ham United. Así que ya nos vemos, mis crackers. I'm a kind of deal, little, always wanna be like on my knees in the night, say your prayers in the street light. Keep spending most of the life living in a gangster's paradise. Been spending most of the life living in a gangster's paradise. Keep spending most of the life living in a gangster's paradise. Here we go! West Ham are massive, everywhere we go, everywhere we go. They raise the sky, and like my dreams, they fade and die. Fortune's always on here. I looked everywhere, I'm forever blowing bubbles. Three bubbles in the air, United! Hi Tom, the score predictions for today? 1-0 West Ham. 1-0. You know. 14-0 West Ham. To the right, and when we win the Rumpers, they will sing this song all night. Oh, Earth's home is magic, he wears a magic hat. And if you throw a cat, he will kick the fucker back. He kicks it to the left, he kicks it to the right. Ok, mis brothers, todo listo. Ya nos estamos dirigiendo a la estación de tren para ya irnos al estadio Amex, casa donde juega el Brighton & Hove Albion. Gente, ya nos estamos yendo al estadio Amex. Aquí estamos con ¡Estadio! ¡Pecha FC! Hemos llegado a Palmer Station, gente. Ya nos vamos al estadio con un ambiente espectacular. En los últimos dos años que han jugado el Brighton & Hove Albion y el West Ham United, el Brighton & Hove Albion ha ganado todos sus partidos, gente. Vamos a ver si esta tarde no es la excepción. Julio Enciso será una baja muy sensible para el equipo de Roberto De Zerbi, debido a que en un entrenamiento se lesionó su rodilla.
Sin más, mis brothers, les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Hoy vamos a ver un partidazo entre Brighton and Hove Albion y el West Ham United. Un partido importantísimo para los Eagles, debido que si hoy ganan, se mantendrán en la primera posición de la tabla de la Premier League. Y por supuesto, estamos aquí para apoyarle a Super Pervis de Estupiñán, considerado el mejor lateral izquierdo de esta liga, gente. Así que sin más, me voy ya para mis asientos y nos vemos en un momento, mis crackers. Chao. Minuto 19 y acaba de marcar el West Ham United. Va ganando Brighton en Tobago en su casa. Terminó la primera parte. Terminó la primera parte en Amex Stadium, gente, y tenemos muy buenas noticias. Jeremy Sarmiento acaba de anotar su primer gol con el West Bromwich Albion. Gran gol del tricolor. Man!
Finalmente el gol de Antonio marca la tercera para el West Ham y esto ya se acabó. Se acabó, gente. Saltaremos los Eagles. Este árbitro no pita nada, Nada de nada. Terminó el partido en Amex Stadium. El West Ham le ganó al Brighton en el Copa Albion, gente. Triste porque el Brighton en el Copa Albion no le salió. Es nada, gente. Terrible tarde para los Eagles. Sin más ni rodas, me despido de este hermoso estadio. Ya nos vemos en el próximo Mad J Vlog. Chao y gracias por todo, mis brothers.